Hay expectativa en Pasto por la entrega en los próximos días de las obras en el centro histórico de Pasto. En un 93% avanzan estas obras, sin embargo, hay preocupación sobre lo que puede pasar con el espacio público. Estrictos controles en este sentido anunciaron las autoridades en las últimas horas. Bueno, esa es, esa es una, una, una gran pregunta porque, digamos, el alcalde, o sea, el, el mismo alcalde con su liderazgo ya ha dado una línea clara de cómo vamos cada dependencia a manejar y apoyar esta nueva eh, esta, 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 este nuevo espacio público que va a entrar eh, eh, ya eh, desde la próxima semana ya se inicia a entregar algunos espacios por ejemplo el, 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 el espacio de la calle 18 ahí frente a la secretaría de tránsito y la secretaría de hacienda ya se va a iniciar ya se va a entregar entonces Digamos, ya tenemos que, entre todos, entre todas las dependencias, pero igual con Policía Nacional, igual con los comerciantes que los estamos socializando, ya es empezar a cuidarlo, protegerlo, va a estar un equipo de espacio público con el tema del manejo de los vendedores de la economía popular, eh, pero también tiene que estar tránsito para que el control de los de las de las motos, las bicicletas y algunas patinetas que la están utilizando, no la están utilizando de la de mejor manera. Gobierno también con los establecimientos de comercio. Entonces, yo creo que esa es la articulación que quiere el alcalde para que lo cuidemos y que sea un espacio para todos, para que podamos caminar, son espacios más amplios, más grandes. Entonces, ahí puede ahí hay más, eh, digamos, más presión para que haya una ocupación indebida. Entonces, en, si entre todos lo hacemos, lo, lo vamos a lograr y bueno, esperemos que eh, eso se lo dejamos también a la siguiente administración para que siga estos, estos, estos procesos, porque es para todos. Planes de reconversión laboral y otras estrategias están dentro del plan de manejo del espacio público en esta nueva infraestructura que se espera sea utilizada de la mejor manera por los nariñenses. Se espera la decisión de la nueva administración municipal sobre la peatonalización o no de estos corredores.